de hoy vas a vivir la fiesta del campeón del fútbol argentino. Vinieron de color, muy coloridos. Y sí, hay que alentar a Racing. Hoy Racing campeón, no importa el resultado, muchachos. Hoy Racing es campeón y hay que disfrutar la fiesta. ¡Vamos, Racing! Bueno, vamos con los festejos de Racing campeón. Súper nerviosa, pero súper feliz. Súper feliz. ¿Nerviosa todavía? Sí, todavía no entramos. La primera vez que entro. Y somos campeones. Bueno, vinieron el festejo del campeón. ¿Cómo están? ¿Cómo lo vivieron? ¿Con quién vinieron? Mirá, vinimos con mi hermana, con mi hijo que lo traigo de chiquitito, de los 8 meses que lo subo acá arriba. Vine con una amiga que hice hincha de Racing, la asocié este año y la verdad que estamos felices de la vida. ¿Cómo vinieron el otro día el partido? Con unos nervios me desmayé, faltando 2 minutos, me querían matar, pero bueno, acá estamos. Embriagados, embriagados, claro. A morir. El otro día del partido, en casa, todos los muchachos juntos y de ahí nos fuimos todos como se debe a festejar el obelisco. Un mensaje para Lisandro López. Licha, sos un grosso, sos el amor del club y un significado del club que va a persistir para toda la vida. Pero la verdad que fue lo mejor de Racing, lo mejor en este campeonato, todos. Lo mejor, gracias por todo y gracias por este campeonato. A los jugadores. Para todos, gracias. ¿Cómo te llamas? Mercedes. Carmen, son como de mi estatura ya. El jardín de Jani. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Vito. Mundo Racing. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Martín. ¿Hace mucho que vienen a ver a Racing? Sí. Sí, mucho. ¿Quién las hizo de la KD? Mi papá. ¡Boca! ¿Dónde está tu papá? ¿Está festejando por ahí? Ahí. Ahí está el papá. ¿Y cómo festejaron el otro día? ¿Fuiste al obelisco? ¿Fueron? Sí. No pudimos. Fuimos a... No, porque nosotros vivimos en Luján. Ah, viven lejos. Sí. Bueno, pero ahora hoy vas a aprovechar y vas a cantar y vas a gritar por Racing Campeón. Sí. Sí. Gracias, chicas. Gracias. Pito. Viniste a festejar Racing Campeón. ¿Con quién viniste? Con mamá y los tíos. Todos de Racing, como vos. Qué lindo que estás. Mirá la bandera que tenés. Hermosa, Racing Campeón. Es la segunda vez que voy a la cancha de Racing en mi vida, pero la primera que voy con 6 años. ¿Esta es la segunda vez que venís al cilindro? Sí. Y mira, ya lo ves. Racing Unión, esta es la final. ¿Y este es que quería ir a la popular, pero voy a... Ahí me sale a la platea. A la platea, a ver a Racing Campeón. ¡Qué lindo! ¿Querés dejarle algún mensaje a algún jugador? Sí. ¿A quién le dejamos un mensajito? A Licha. ¿Qué le decimos? Dale, campeón, dale. Sos el mejor de la academia. Martín, ¿de dónde? ¿Con quién viniste? Con mi papá, con mi mamá y con mi hermana. ¿Todos de Racing? Sí. ¿Sí? ¿Querés dejarle algún mensajito a algún jugador? Sí. ¿A quién? En realidad me gustaría decir que me gustaría que Racing salga campeón, ya salió campeón y bueno, me gusta. ¿Te gustaría que vuelva a salir campeón? Sí, que vuelva a salir campeón. ¿Tenés algún jugador preferido? Sí, Lisandro López. Lisandro López, mandamos un saludo a Lisandro. ¡Vamos, Lisandro López! Gracias. Bautista, ¿viniste a los festejos? ¿Con quién viniste a los festejos de Racing? Con mi papá. ¿Con tu papá? ¿Tu papá te hizo hincha de Racing? Sí. ¿Y el otro día el partido cómo lo viviste? Bien. ¿Con la familia? ¡Vamos, la tuna! Sí. ¿Querés dejarle un mensajito a Lisandro López? Sí. ¿Qué le decimos? Que es muy buen jugador y gracias por hacernos a llegar a esto. Gracias. Bueno, contame cómo viviste estos días de campeón y cómo pensás vivirlo hoy. Y con él, que vea lo que es esto. ¿Hace mucho que lo traes? Y de todo el año vino, y todo el año pasado. Siempre. ¿Tu cábala? Sí, siempre. ¿Cómo se llama? ¿Vos, Lisandro? ¡Racing! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¿Cómo vas a cantar hoy? Te agarro vergüenza.
Bueno, contame vos cómo viviste todo el campeonato. ¿Nervios, ansiedad o mucha confianza? No, le tenía mucha confianza al equipo. Lo que hizo el Chacho es tremendo, tremendo. Con Diego, con el equipo que armaron, es tremendo lo que hicieron todos. Esto es un mérito de todos. De la gente, del Chacho, de la dirigencia, de todos. Bueno, ¿cómo vivimos este día? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, obviamente con muchísima alegría, felicidad, algarabía, efervescencia. Es una tarde soñada para todos los hinchas de Racing, también para nosotros que lo transmitimos, lógicamente somos amigos del mundo Racing, somos el show de Racing y la verdad lo que nos dio el equipo, una inmensa satisfacción a todos los racinguistas, un verdadero campañón del conjunto del Chacho, Racing, con ¡vamos! La bandera de Lisandro López. Nada, verdaderamente más no se puede pedir, por eso hoy hay que rebalsar el cilindro y que sea una fiesta, inclusive más que el 2014, me parece que están dadas las condiciones y la campaña de Racing ha sido sensacional. Gracias como siempre, Mundo Racing por la banca, la buena onda, por la difusión de nuestros relatos y esperemos seguir metiendo hit, ¿no? Perfecto, y si tuvieses que describir a este equipo de Coudet, ¿cómo lo describirías? No, yo creo que es un equipo que lo vive como el técnico, con mucha intensidad, que siempre va para adelante, y se nota mucho el compañerismo, la unidad que hay en el plantel, me parece que esa fue una de las claves, y me parece que es muy merecido porque le ha ganado mismo hasta Independiente en cancha de ellos, ha ganado partidos chivos en Córdoba, en La Plata, Racing ganó los partidos que tenía que ganar y por eso es el justo campeón. Eres un campeón, eres el mejor relator de Racing, partidario, va a todas las canchas. La línea está para afuera, el grupo que se armó, grupo de personas por sobre jugadores y bueno, hoy creo que coronamos y uno y cada uno de nosotros se merece todo esto que nos está pasando. Actitud, compromiso, convicción, juego, intensidad, son muchas palabras que resumen un poco lo que este equipo dio desde que arrancó el torneo. Hoy cuando entraste se dieron un abrazo con el Churri, hermoso, lo que habla de un gran compañerismo, una competencia para ser mejores, ¿no? Cuando uno disfruta el día a día y cuando tenés compañeros así, siempre querés que todo le vaya bien. Entramos o entran 11 a la cancha y los demás tenemos que estar. Así que, nada, le dije que salga más despacio, que disfrute porque son momentos únicos y la verdad que se lo merece. Nos toca competir, obviamente, por un puesto, pero bueno, siempre tiramos para adelante los dos. Vos ya no sos joven, pero ¿qué me decís del viejo, el viejito del grupo? Y merecido, él más que nadie. Él más que nadie necesitaba, quería. Lo vimos sufrir muchísimo las últimas semanas, casi hasta dormir poco. Increíblemente, ¿no? Que se lo tome tan así. Pero bueno, hoy lo veo disfrutar y para mí es un orgullo y un privilegio poder compartir un plantel con él. Chelo, ¿cuál es el mejor mérito, el mayor mérito que tiene este equipo campeón? La humildad, el compañerismo. Creo que este equipo demostró por sobre todas las cosas que era un grupo humano y dentro de ese grupo humano se llevaban todos muy bien, había mucha amistad, había mucha camaradería y al final eso termina por darnos el campeonato. En esta Copa que Supercopa Argentina que viene ahora, que son pocos partidos, es candidato Racing, ¿no? Nosotros nos vamos a preparar muy bien, ahora tenemos algunos días libres pero vamos a prepararnos. Normalmente cuando tú consigues algo muy importante como es un campeonato, viene el relajo, pero nosotros queremos trascender en el tiempo y la única forma de trascender es seguir siendo competitivo y creo que la única forma es regresar el miércoles o jueves, no sé cuándo va a ser, y prepararnos para ganar ese torneo. El grupo creo que fue muy unido, fue siempre, trabajó con humildad. No se relajó nunca, nos pusimos el objetivo y fuimos por él. Así que feliz de esto, feliz del grupo que me toca representar cada día en la cancha. Después, agradecer a toda la gente que siempre creyó en nosotros, que siempre nos apoyó. Y en los momentos difíciles fue cuando más llenaron el estadio, así que agradecerlos a ellos también. Las del Clásico fueron importantes por lo que significaba, pero después también tuve una muy buena acá con Godoy Cruz, que veníamos de perder con River, era un momento difícil del partido y de esa atajada que hice al Morro, después terminó viniendo el 2-0, entonces creo que esa fue una de las más significativas. Dos definiciones, ¿el entrenador? Un loco lindo que nos exige en el día a día para que seamos cada vez mejores. El líder, el emblema, el que nos introdujo en esta locura de ser campeón y lo pudimos acompañar de la mejor manera.